Y con esta alegría le damos la bienvenida a la Navidad con nuestra gala navideña 2020. Hoy me acompaña Valentina Gonzalo, Máfer Gámez. La alegría, la juventud y la belleza se hace presente. Es así, el baile de Karen estuvo muy hermoso y dio la bienvenida a la fiesta. La Navidad es alegría, la Navidad es esperanza. Tiene ese toque de magia que nos contagia a todos. Así que esta noche queremos acompañarte en una gala diferente a otras. Queremos entrar en tus hogares, desde la alegría, la sencillez que nos ha caracterizado en este 2020. Queremos una Navidad llena de entusiasmos, de abrazos, de muchísimas alegrías. Pero lo más importante es que nazca de nuestros corazones el verdadero significado de la palabra familia. Y comenzamos recordando las Navidades pasadas al estilo de Charles Dickens, con los trabajadores, amigos y colaboradores que dan vida a nuestro canal de Ecovisión. Así es, porque dicen que recordar es vivir, así que veamos esos videos. Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad. Mientras siga su labor ecológica y de paz, mientras exista su audiencia, habrá Navidad. Navidad. Thank you.
ofrenda. Si te llega mi tarjeta, es el regalo más sincero en Navidad. Ella es la muestra del cariño que te he dado. Venga mi hermano, deme un abrazo de paz. No te sorprendas si te llega mi tarjeta, es el regalo más sincero en Navidad. Ella es la muestra del cariño que te he dado. Venga mi hermano, deme un abrazo de paz. Mi tarjeta, cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum, guarda mi tarjeta. A María José, a tu pesebre, regalos a los Reyes Magos, al niño y a San Nicolás. Toma mi tarjeta de la Navidad. Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum, toma mi tarjeta. Que pronto serán las 12 y nuevamente el cañonazo explotará. Piensa en tus viejos, tus hermanos, tu familia y en este amigo que te quiere de verdad. Cuando presientas que pronto serán las 12 y nuevamente el cañonazo explotará. Piensa en tus viejos, tus hermanos, tu familia y en este amigo que te quiere de verdad. Guarda mi tarjeta, cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum, guarda mi tarjeta. Llévela a María José, pastores, pesebre, regalos a los Reyes Magos, al niño y a San Nicolás. Toma mi tarjeta de la Navidad. Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum, toma ¡sí! mi tarjeta. Llega la Navidad, un himno de esperanza al mundo cantará. Es tiempo de abrir nuestro corazón y recibir al Salvador. Llega la Navidad, tiempo de alegría y solidaridad, tiempo de dar amor y compartir el pan, es tiempo de felicidad. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Llega la Navidad, un himno de esperanza al mundo cantará. Es tiempo de abrir nuestro corazón y recibir al Salvador. Lo que es importante de esta fecha no es la compra de regalo ni lo que podamos dar en dinero, sino lo importante es compartir con nuestros hijos, con nuestros seres amados, con nuestra familia, con nuestra pareja. Eso es lo más importante en esta fecha de Navidad. Estamos culminando un año, cerremos ciclos, pongámosles punto final a lo negativo. Abramos nuestros corazones para dar y recibir paz, amor, armonía, felicidad, para cada día ser mejores humanos.
En estos días tan especiales, queridos amigos, es propicia la ocasión para unir cuatro puntos fundamentales en la vida del ser humano: Dios, familia, trabajo y amigos. Sean ustedes felices y feliz Navidad para todos. La familia de Ecovisión te da las gracias. Gracias por ese día a día que nos permites compartir contigo. Gracias por hacernos llegar esas sugerencias a través de todos nuestros medios. Recordándote que este año tenemos un compromiso. Compromiso cargado de ecología y de paz. ¡Feliz Navidad! Que probablemente algunos de nuestros familiares estén fuera del país debido a que se fueron antes de la pandemia por negocios, vacaciones o trabajo y no se pudieron regresar y hoy no están aquí con nosotros.
Así es, Valentina, pero quisimos hacerlos presentes esta noche y en la gala. Así que le hicimos una pregunta que la respondieron a través de los videos. Y la pregunta era, ¿qué tradición extrañas de tu país y cuál es la tradición que se celebra en el país donde te encuentras? Buenísimo, porque así podemos aprender de otras culturas y tal vez podamos incluir estas Navidades otra tradición. Mi nombre es Ramón Méndez, me encuentro desde el año 2017 fuera del país, me encuentro en República Dominicana, un país donde las tradiciones son idénticas a las de Venezuela, la cena, la familiaridad que hay, el compartir, todo eso es idéntico en Venezuela. Su comida sí es distinta, bastante distinta, por lo menos no tenemos la tradicional hallaca de nosotros. Ellos preparan un puerquito asado, un cochinito como le decimos nosotros allá, asado, con muchas variedades de acompañantes. De las tradiciones que puedo extrañar de Venezuela, mira, extraño eso de que cuando nos reuníamos alrededor a hacer hallaca o hacer un asado negro, donde todos nos reuníamos alrededor de la mesa en familia, extraño el abrir la nevera y saber que voy a desayunar hallaca, almorzar hallaca y cenar hallaca hasta febrero. Y más que todo, hay unas palabras del padre Roberto que siempre salen para esta fecha y es un video muy emotivo. Sus palabras son muy emotivas para muchos de nosotros que nos encontramos afuera, donde él dice que con el tiempo nos hemos dado cuenta que las Navidades no son las cosas. Las Navidades no son las cosas, sino son la gente. Que muchos comeríamos una arepa con queso, con tal de tener a ese familiar al lado, en la misma mesa con nosotros, acompañándonos. Y es verdad. Para muchos de los que estamos afuera, nos hemos dado cuenta que la Navidad son cada uno de nosotros, cada una de las personas que tú tienes a tu alrededor. Tus hermanos, tus tíos, tu familia, tus padres, tu madre, todos, cada uno. Ellos son la Navidad para compartir, para tener. Ellos son los que te hacen llenar cada momento de recuerdo, porque cada cosa que me vienen a la mente están ellos, su sonrisa, su alegría, la música, todo. La Navidad somos cada uno de nosotros y tenemos que seguir adelante a pesar de que no tengamos a nuestra familia y que es duro a veces quererte conectar con una videollamada con ellos y no poderlo hacer porque el internet no da o simplemente no se puede. ¿Qué extraño de Venezuela? Extraño todo. ¿Qué me gusta de aquí? ¿Qué tradiciones hay aquí? Aquí las tradiciones son casi igual que en Venezuela, casi. Lo único es que no hay la hallaca, no hay el pan de jamón, pero hay otras variedades de comida y la gente es muy familiar. La gente, sin conocerte, te invitan a la mesa, te hacen sentir grato el momento. Hola, soy Carol Conde, desde Perú. Recordar nuestras tradiciones y costumbres hace que se me ponga el corazón arrugadito. Qué extraño de mi querida Venezuela en esta época decembrina. Extraño las gaitas, las parrandas, el compartir familiar, todo lo que hacemos nosotros como venezolanos en esta época tan importante. ¿Cuál es la cultura o las costumbres de acá de Perú en esta época? Es que para despedir el año viejo, ellos hacen la quema de un muñeco que representa el año viejo, que es en forma de una piñata. Comen el tradicional pavo, pero eso sí, muy importante, lo comen después de las 12 de la noche y esa es una costumbre que tienen muy arraigada. No puede ser antes, siempre después de las 12 de la noche. Nosotros como venezolanos siempre llevamos un granito de arena donde quiera que vamos. Sembramos nuestras costumbres, llevamos nuestras culturas con nosotros para no sentirnos solos, porque sabemos que en esta época siempre nos hace falta nuestra familia, nuestras costumbres y todo aquello que tenemos sembrado desde chiquitos.
pero el hecho de que estemos lejos, no dejamos de ser siempre Venezuela. Hola, me llamo María, soy de Venezuela y vivo actualmente en Suecia. Quiero contarles un poquito cómo es la Navidad aquí en Suecia. No es una cosa muy, muy especial. Tenemos la cena navideña más o menos igual que la de nosotros en Venezuela, los 24. Tenemos la cena de fin de año, los 31 también, igual que nosotros más o menos. Algo especial que hacen aquí en Suecia, Navidad, son los días de Navidad, los 24, a las 3 de la tarde. Todo el mundo se sienta frente al televisor a ver una comiquita del Pato Donald, una comiquita Disney, que la han pasado durante muchos años y ha ido de una tradición de generaciones en generación, ¿no? Y ahora los niños se sientan también a verlas, toda la familia, las personas mayores, y se paraliza Suecia a esa hora, los 24 de diciembre a las 3 de la tarde. Los adultos toman un vinito, los niños se toman un refresco, se comen dulces en la mesa, así, mientras se ve la comida. Normalmente dura una hora más o menos. Luego de eso, pues hay un compartir de regalos y en la tarde, es tarde ya la noche, es la cena navideña. Y los 31 es más con amigos, se va a casa de algunos amigos, a veces se hace en la casa familiar, se hace la cena de fin de año, se esperan las 12, se hace un brindis, cohetes, fuegos artificiales y ya sé. Otra cosa que me gusta de aquí de Suecia, pues es la nieve, porque claro, cuando nieva ya sientes así como que, ay, la Navidad real, ¿no? Está la nieve y los niños les gusta jugar en la nieve y es agradable también, es muy bonita el paisaje y eso es muy bonito. Pero bueno, extraño muchísimo las cosas en Venezuela, extraño la familia, extraño la comida, las hallacas hechas ahí a la leña, extraño ese calor humano, esas fiestas, eso de que vas para la casa de uno, vas a la casa del otro, te ofrecen un ponche de crema, una cervecita, cómate un bollito, una yaquita, vamos a echar un cuentico aquí, vamos a hablar un rato. Ese calor humano que no se encuentra por estos lados, pues eso lo extraño muchísimo. Aparte de que extraño muchísimo los 25 de diciembre en el pueblo donde me crié, en Canoao, que son espectaculares con el parrandón, y eso lo extraño muchísimo. De verdad que sí. ¡Feliz Navidad! ¡Qué hermosísimo! Y podemos ver que todos coinciden en lo mismo prácticamente. Que lo que más extrañan de nuestro país es ese calor humano, esa familiaridad que nos caracteriza. Es que los venezolanos somos así, conseguimos un compadre, un ahijado, una abuelita en cada casa en donde vamos. Y otra cosa muy importante, chicas, ¿se dieron cuenta? Ese sabor de la hallaca es único e irrepetible, el de nosotros, el de los venezolanos. Claro que sí, porque las personas recuerdan los sabores, las emociones y los momentos que vivieron en su país. Se puede ver el sentimiento de melancolía, de querer volver y pasar un día más con su familia. Y como dicen, abrir la nevera y ver hallacas. Así es, extrañar es una palabra que se hace presente en estas Navidades. Qué bonito es que nuestra gente comparta con nosotros las culturas y tradiciones en donde se encuentran. Así en estas Navidades podemos incluirnos en nuestra familia. Así es. Y producción nos tiene dos videos más, así que vayamos a pantalla. Hola Valentina, te habla tu tía desde Madrid, tu tita. Te mando este mensaje para desearte lo mejor del mundo y para que la pases súper bien y para decirte que te extrañamos muchísimo tu tío Carlos y yo. Y bueno, y que esperemos que el próximo año la podamos pasar juntos todos. Aquí, bueno, nosotros tratamos de mantener nuestras tradiciones decembrinas, hacemos hallacas, hacemos pan de jamón, hacemos nuestra cena de Navidad y nuestra cena de fin de año. Y bueno, nos encantaría que pudieran estar el año que viene acá con nosotros para pasarlo juntas, todos en familia. Las quiero muchísimo y un super beso. ¡Ay, qué regalo! Bonito. Ay, me encantó, yo los extrañé demasiado a ellos también, quiero verlos pronto. Es que así, lo importante es no perder la esperanza y saber que más pronto que tarde todos vamos a estar unidos nuevamente. Claro que sí. Disfrutando de estas Navidades. Y aún nos falta un video. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, Maffer! Maffer, un pajarito nos dijo que grabáramos este videito para contarte qué es lo que más extrañamos de las Navidades en Venezuela. ¿Qué extrañas tú?
A los primos. ¿Sí? Yo extraño la comida, la familia, los ratos en el caney de la casa. ¿Tú qué más extrañas? A Maffer, sí, también te extrañamos muchísimo. ¿Y tú sabes que ahora vivimos dónde? ¿Dónde vivimos? En Llano Bonito. ¿Pero dónde queda Llano Bonito? ¿En aquí, Paz? En Panamá. Ah, ¿y qué comida te gusta aquí en Panamá? Pasta. La pasta. Nos gusta mucho una comida que se llama tamal de olla. ¿Tú sabes de qué es? Es un tamal que no viene en hojitas, sino que lo hacen en una olla. Y es súper rico. Y como hoy estamos grabando este video especial para ti, Almun se vistió de elfo y te quiere cantar una canción. Te lo di, mamá. ¿Cuál canción le vas a cantar? La de que está cantando. Dale, pues. Cascabel, 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 por tu sombra se me guía, rosado. Todavía se la está aprendiendo, pero te prometo que antes de que se acabe Navidad, se la aprende, ¿verdad? Te mandamos muchos besos. ¿Cómo le mandas besos a Maffer? Y bueno, de verdad que todos los años le pedimos. Ya va, cascabel, cascabel, lindo. Cascabel. Todos los años le pedimos el mismo deseo al niño Jesús. Volver a pasar las Navidades en familia cantando. A ver si le enseñas el cascabel bien a Al. ¡Chao! Besos desde este istmo. Hermoso. Es que de verdad no me lo esperaba. ¡Qué sorpresa! ¡Qué bonito! Sorprendida, no me esperé eso. Yo decía, pero esa es mi tía. Yo decía, ¿se parece esa persona a mi tío? Yo, cuando me dijeron, Valentina, tú. Esto de verdad que nos agarró de sorpresa, pero sí, qué bonito sí. Es que la familia, a pesar de la distancia, siga manteniéndose unida y demostrando el cariño, así sea a través de un video. Tienes razón, y así podemos ver como todos somos humanos y cada quien tiene sentimientos a flor de piel. Bueno, mírenos a nosotras. Sorprendidas de verdad. Sí. Es que producción no podía dejar pasar de alto este hermosísimo día sin sorprender a sus queridas amigas. Bueno, hola a todos. Le quería decir hola a mi tía Gloria y a mi tía Ninoska que están allá en Venezuela y a toda mi familia que está allá. Quería desearles una feliz Navidad con muchos abrazos y besos. Hola a tía Gloria, te queremos mucho, que pases muy buena Navidad, te deseo lo mejor. Te deseo que te cases con Chayanne y te queremos mucho, te amamos, ¡feliz Navidad! ¿Cuáles son las tradiciones navideñas en Venezuela que más recordamos? Y la que más recordamos es poder reunirnos en familia, inclusive antes de la noche buena, cuando normalmente se reunían las familias a hacer las hallacas, a hacer el asado, a cocinar y a preparar todo, a hacer todos los preparativos para esa gran noche. También que nos reuníamos al lado del árbol y el día de Nochebuena hacíamos intercambios de regalos. Esas son las tradiciones que más extraño de Venezuela. ¿Ustedes, niños? Bueno, yo bueno, las que a mí más me gustaron y aún me gustan es pasar el tiempo con la familia, trabajar juntos para tener las cosas listas. Cantar villancicos. Cantar villancicos y hacer el árbol todo. ¿Y a ti, hija? Las que más me encantaban hacer es cuando nos reuníamos del árbol y decorábamos el árbol y cuando lo encendíamos todo se llenaba de luz y paz y alegría y cuando cocinábamos. Y aquí en Estados Unidos también tienen sus propias tradiciones para la Nochebuena, algunas muy similares a la que tenemos en Venezuela y otras muy parecidas y otras muy diferentes, como por ejemplo en Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos para Navidad, en verano, algunas familias
Sí, puede ser que hagan hallacas, pero es más común que hagan galletas para Navidad. Todos en familia y también cómo hacer árboles casas de jengibre y ponerlas de decoración. Y árboles de verdad. Aquí unas tradiciones americanas que hacen aquí propias son que hacemos galletas de jengibre, hacemos festividades, hacemos también hacemos regalos, también hacemos bastones de caramelo y también nos gusta poner un muérdago en la puerta para que si la pareja entra se den un beso de amor muy apasionado. Aquí en Estados Unidos es más común utilizar pinos naturales a la hora de decorar la Navidad. Es algo que en Venezuela no se ve, que se acostumbra más pinos artificiales. Pero también en Estados Unidos se canta villancico. Mis hijos hoy quieren dedicar a este villancico americano. I don't want a lot for Christmas. This is just one thing I need. I don't want a lot for presents underneath the Christmas tree. I just want you for my home. La sorpresa para las tres. Estoy realmente sorprendida. Bueno, esperamos que con el favor de Dios el próximo año podamos reencontrarnos y darnos ese fuerte abrazo que tanto extrañamos. Y como le dije anteriormente, Ecovisión, verdaderamente el canal que nos une. Después de estas hermosas sorpresas, nos despedimos deseándole una feliz Navidad y esperando que el niño Jesús nazca en sus corazones. Recuerden amar, abrazar y desearle lo mejor a su familia para este 2021. Valoren, sueñen en grande y contágiense de la alegría de la Navidad. Nos despedimos con nuestras gaitas. Cuando ya se acaba el gusto.
Esta noche muy...